Ella es mala. ¿Por qué tú no me avisaste que empezamos? Yo relajando ahí con mi petaca para atrás. ¿Tú sabes lo que me dijeron a mí los otros días? ¿Por qué estás relajando así? ¡Ey, Yaña, el jefe se tiene un maicón! Ay, así no. ¿Qué puedo con los hombres diciéndole eso a la mujer? No, que no tienen eso, yo no lo he visto eso, solo el chico de JL Producción. Ahí tenemos a los Nananina. ¿Cómo así? Porque estoy sorprendido. Bueno, señores, ahí están los Nananina con sus mejores producciones, con la producción de JL Producción, una producción que está súper excelente por la música urbana. Un chico que está sabroso siempre, sabroso, sabroso, porque lo saborean. Porque por eso lo saborean. Ahí están su música, la mejor música urbana que usted pueda contratar en estos días, en estos menesteres de lo que es este renglón de música. Pero estamos a un renglón especial, a un renglón esperado por muchos televidentes. Finanzas y más con la chica bella, esa rubia preciosa. ¿Tuviste todos los piropos que le dieron en la... Ah, sí. ¿Y todo? Le han dado siempre. Están aprendiendo en finanzas. Entonces yo le voy a decir, ay, tengan cuidado, le mochan la mano. Esa chica siempre lo orienta sobre cómo usted economizar, no malgastar el dinero. Miren, ya las personas son más ahorrativas. Y señores, le damos la gran bienvenida, la hermosa bienvenida a un talento nuevo que hemos traído hoy, a Snashla. Muy bella ella. Y también se entrega lo que queremos de nuestro comediante, que se entreguen a la actuación. El aplauso para ella, el aplauso. Y mira, junto a su familia están ahí sentaditos, miren lo que se ven ahí. Ya. Ay, qué bella familia son ellos, ¿verdad? Y actuó excelente, felicidades. Felicidades. Y vamos a traer más. ¿Y tú no me vas a traer más, chica, a mí? No lo voy a decir, será una sorpresa. ¿Y cuándo tú me vas a traer la novia mía? No, no, pues tú me dijiste, le voy a pagar un vuelo a la novia tuya para que venga. Sí. Tú dijiste, no me toca con esa ahora. ¿Quién, señor? Yo sabía que era tacaña. Y ella tacaña, ¿eh? No, es que tú prometes el vuelo y tú no le compras el vuelo. Es que tú eres la madrina de la boda. Tú siempre dices que yo voy a ser la madrina de la boda y le puedo pagar el vuelo de venir y el bizcocho. No, que no ha venido. No. No me lo hablas. Vamos a poner a la madre. No, ponga la música a mí. No, nos vemos ahorita. Ahorita te digo.